Antes de comenzar, te recomendamos visitar el canal Nero Angelo, que tiene contenido de calidad sobre estadísticas, curiosidades y datos de los temas del momento en el fútbol. El link está debajo en la descripción. Nervios después de lo que fue la eliminación, Copera nombran a Guillermo y... Silbidos, insultos de todo para el técnico de Boca. En cambio, cuando aparecen los hombres de River, hay aplausos para todos. A pesar de haber quedado afuera en la Copa, River alienta a los suyos. Se preparan los papelitos y todo el color para el recibimiento. Sí, acomodarse porque también hay un mosaico. Miren, con la bandera argentina. La gastada no podía faltar. Hay que poner todo, hasta lo que no se tiene, para alentar al millo. Sí, como este muchacho, a full. Y hasta el redoblante improvisado. Pitana dice, agarro la pelota esa. Claro, sí, le explican a Néstor Pitana, el árbitro del encuentro, porque se viene una salida a la Champions League. Los dos equipos, la pelota en el medio. Y así estaba el monumental, impactante. Las bombas de estruendo que comienzan a sonar en el cielo porque sale River. Sí, primero y después Boca. No salieron juntos. Hola, Gustavo. Hola, Guille. Esta vez la manga no cayó, ¿no? Sí, se ríe Guillermo porque en su última visita les tiraron la manga. Ovación para Gallardo primero, después para este señor, Poncio. Y escuchen a Pitana en el sorteo. Un poquito vende humo, Néstor. Bueno, abrazo entre Gallardo y Guillermo. Todo bien, buena onda en la previa. Y hay más. Grito ensordecedor, el que nos salta abandonó. Primera imagen es Pitti Martínez. Por la derecha, River con el mismo equipo que perdió ante Lanús. Gallardo corre a buscar la pelota. Está intenso, como la gente en los primeros minutos. Y la hinchada no se va, siguen las canciones contra Boca. Benedetto la aguanta, Poncio en la primera que gana. Le muestran las credenciales, Maidana va con todo. Pitana dice, más tranquilo, despacio. Miren a Barrios, es un poquito más adelante. Nacho, no, más atrás, no, más adelante, más atrás. Bueno, a ver, muchachos, déjense un poquito de hincharla. Bueno, ahí dale. Pitana poniendo un poco de orden. Filtra Pinola. Bien por Wilmar Barrios, el colombiano también. Muestra los colmillos, pero se equivoca en el pase. Sale River en velocidad. Pitti Martínez, Nacho Fernández. Lindo pase, es Coco. Le quedó un poquito atrás y Gallardo lo va a sufrir de esta manera. Ay, ay, ay. Con carita el muñeco. Guillermo pide presión en la salida porque Boca lo dejaba salir a River y se pone como loco el mellizo. Pablo Pérez empieza a crecer. Toquetea con Wilmar Barrios. Recibe bien. Abre con zurda para Naitan Nández. Centro, Pipa Benedetto. Pecho, toda la clase. Bien por Lux. En el rebote, Cardona. ¡Oh! Enganche divino, zurda. Y Germán Lux termina sacando al córner. Así lo sufre Guillermo y todo el banco Xeneize. Pavón recibe y miren el patadón. Le queda el tobillo enganchado abajo de las piernas. Tremendo lo de Enzo Pérez, zafó de la tarjeta en ese caso, pero River empieza a crecer de a poquito. En los primeros minutos, con este gran pase de Coco, y Nacho Fernández no llega por poco, y el ballet de Marcelo, que levanta la patita. El muñeco estaba nervioso por esa jugada, se equivoca Rossi, mal pase en la salida, Pitti Martínez de afuera, se va, pero... Empieza River a presionar cada vez más arriba. Cuando Boca intenta salir jugando, ahí va la presión de Scocco hacia la banda. Y claro, no se complica Gols porque Boca gana los rebotes. Después de cada pelotazo largo ante la presión de River, ahí está Pablo Pérez, ahí está Nández. Y Boca juega con segunda pelota cómodo, como en este caso. Tras la falta de Maidana, el tiro libre de Cardona y bien por Lux. River responde también de pelota parada. Nadie para soplarla. Y Gallardo se agarra la cabeza. Corner, pide el muñeco. Pero es el momento de River. Promediando los 26 minutos con Pitti. ¿Qué hace esto? ¡Ja!
Caño divino en el área y el rebote que casi se le mete. Miren cómo lo sufren en el banco de River. Y atención a esto. Casi se viene la avalancha para verlo de nuevo. El caño de Pitti que lo dejó así a Fabra siendo el molinete humano. Y es el momento de Pitti porque después lo saca un poquito a pasear ahí a Pablo Pérez. Para un lado, para el otro, para un lado. Para el otro enganche, pasa de largo y toda la bronca, pumba, pelotazo, Pitana cobra, no hay tarjeta amarilla. Ahora es Gustavo el que pide la presión porque River salía cómodo, como en este caso el pase filtrado no prospera. Pero miren las camisetas blancas, ahí fue a presionar Escoco, ahí va Nacho Fernández, termina Poncio de cabeza. Claro, recupera Boca, pero otra vez Enzo Pérez, Rojas, Pinola y así recupera River que está mejor en el partido. Cambio de frente de Rojas, Nacho Fernández, recibe de zurda, para adentro, el centro y bien por Rossi, pero River está mejor en el partido y ante esa misma salida que veíamos recién cuando la agarraba Rossi, recupera Rojas porque sale mal el arquero de afuera y bien por el 1 Xeneize despejando al córner. Guillermo, ¡ey, ey! ¡Cambien, cambien! Pavón con Cardona, les pide que cambien de punta, lo quiere al número 7 en la izquierda y ahí es donde más va a crecer Pavón, pero acá lo tenemos, toque hacia atrás, el centro de Fabra, no llega Benedetto, Cardona va a recibir y recibe este planchazo en el pecho de Nacho Fernández. Roja, dice Pitana, las protestas, así lo piden en el banco. Guillermo, tranquilo, es roja y se da vuelta después. Festejo de algunos jugadores, se le meten encima a Pitana, pero la imagen es clarísima, bien expulsado Nacho Fernández. Cardona agarra la pelota, besito antes de patear por parte del colombiano que hace esto, dos pasos y definición, sin, cinco estrellas del número 10 de Boca de Edwin Cardona para desatar esta locura en el banco de todos los suplentes de Gustavo. No tanto de Guillermo que se queda hablando con el profe Valdecantos. El baile lo pone Cardona, lo pone la sangre colombiana cafetera. La clavó en un ángulo, nada para Lux. Miren dónde entra la pelota, tremendo, rozando la red del costado. Y Gallardo, qué gol que hizo, parece pensar el muñeco. Pavón, decíamos, se agranda en la izquierda, taco en el aire, la tira en velocidad. Pasa y lo baja Maidana. Por acá no pasas, pibe. Le dice Maidana. Ahí sí, tarjeta amarilla. Pitti Martínez mete la mano. Y atención a esto. Contra Hernández. Nada, dice Pitana. Y recuerden esa jugada. En el final del primer tiempo. Pavón desde afuera. Bombazo le pica a Lux. Pero resuelve bien. Final de... No me he dado cuenta. De que no había sido... Bueno, que la situación fue de partido. En la expulsión de Nacho. Y que realmente en algunas situaciones no se actúa de la misma manera, nada más. De la Cruz por Rojas, Gallardo se la juega a pesar de tener uno menos para ir a buscar el empate. Vamos a jugar, dice Guillermo. No le gustaba el inicio del complemento, pero claro, Boca le hace caso. Al tener uno de más, salen jugando desde el fondo, aprovechan la superioridad numérica, elaboran desde la salida del arquero y miren qué gran jugada, pero claro, posición adelantada, lo que cobran y por eso no termina en situación de peligro. Por favor, me sacás a ese alcanza pelota que no puedo ver bien el partido, le dice Guillermo a Delfino, que está como cuarto árbitro. Y ahí sus deseos son órdenes. El pedido de Guille, el alcanza pelotas, se termina yendo, que lo mira medio mal a Guillermo. Gallardo dice, ah, no puede ser, ¿cuánto van a tardar en hacer un tiro libre? Por favor, se queja porque hace tiempo el Xeneize y Gallardo está como loco. De este pase, mano a mano, Escoco versus Rossi. Bien por el arquero Xeneize abajo, dificilísima, tapándole a Escoco. Enzo Pérez, bien se filtra entre medio de dos, lo baja Pablo Pérez, amarilla, dice Pitana, ah, no, ah, no. La bronca del capitán de Boca. Después lo mira Lino y dice, ¡ey, ey! ¡Ey, claro! Te hablaron todo el partido. Te fueron a pedir y por eso me sacan la amarilla. Estaba recaliente Pablo Pérez. Centro. Le va a quedar a De la Cruz. Pechito, derechazo y... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó?
a los 11 minutos. Así se agarra la cabeza Gallardo. Se termina salvando el Xeneize. River está mejor a pesar de tener uno menos. Y Guille se da cuenta, por eso pide que agarren la pelota, por favor. El gesto es elocuente. Rossi sale rápido, esta vez efectivo para Benedetto, que pasa por uno, pasa por dos y se va así solo contra el arco, pero Enzo Pérez termina salvando. No lo acompañó nadie a Pipa Benedetto. Cardona recibe por la izquierda, engancha, pasa Enzo Pérez, cae el jugador de River, viene Pitana y dice roja, expulsado Cardona. Miren la calentura de Guillermo, ey, vos, es tu culpa porque acá hubo un igual, le dice, de Piti Martínez y no le sacaron roja. Estaba enojado el técnico de Boca pidiendo por aquella jugada en la que Piti le metió el brazo a Naita Hernández. Cardona no entiende, a mí, me expulsó a mí. Pregunta el 10, si se vive la expulsión, pidiendo roja a los hinchas y después festejando. Festejo alocado. Porque ahora sí están los dos con 10. Se pone lindo el partido. Y acá vemos que no hay nada. Pone la mano para pasar. Pitana creyó ver eso. Un codazo que no existió. Y Guillermo trata de armar las piezas. 4-4-1. Benedetto solo de punta. Gallardo sigue jugándosela. Fuera Maidana, adentro Auski. Claro, Nández no entendía cómo pararse. Por eso Guillermo dice, por favor, decile 4-4-1. Ahora sí, el uruguayo lo dice. Acá tenemos que ser cuatro en la mitad de la cancha. Pavón tiene que retroceder como un volante. Y así se para Boca. Ahí, dos líneas de cuatro bien cerquita. Pero le va a quedar a Poncio desde afuera. Carga la barra de potencia ahí. Sí, señores. Golazo de River. Gol de Leo Poncio. Para que lo viva así Gallardo abrazándose con Vizcay. Tremenda bomba de Leo Poncio para desatar esta locura de la gente. Y empatar un partido que estaba cuesta arriba. La colgó de un ángulo el capitán de River. Acá, para verla una y mil veces. Pero Boca iba a reaccionar rápido. Pablo Pérez toca. Va a buscar. Paré con Pavón. Lindo pase para que aparezca Nández. Y sí, señores. Boca otra vez arriba en el partido. Así se festeja el tanto. Ahora sí, Guillermo gritándolo con todo. Porque claro, Boca pegó rápido después del empate de River. Pablo Pérez, amo y señor de la pelota, tirando la pared y después con este pase espectacular. Nández la agarra de volea. La respuesta no es buena en el primer palo. Y así se pone en ventaja de nuevo Boca. Pero atención a esto. A los 30 minutos, centro atrás, gol de Escoco. Pero, ay, 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 Pitana dice, se había ido. Protesta Escoco y acá queda clarísimo que la pelota no se fue, pero habían cobrado córner antes de tirar el centro por parte, por supuesto, de línea Velati. Jugado River, Boca va, son 3 contra 3. Pase de Benedetto para Pavón. Fabra lo tiene, pero no. Cierra Enzo Pérez. Tremendo el cierre. Y acá se pidió penal a Piti Martínez de Nández, pero no hay nada. Otra vez, Boca de contra, River mal parado. Pavón y Benedetto, la dupla, está Pinola solo y ahí pega, en Pinola. Mala decisión de Pavón en este caso, la ejecución no fue buena. Se pelea Nández con Escoco. Pitana cobra falta y miren a Guillermo cómo va a explotar. Estamos en 44 minutos con toda la bronca de Guillermo. Otra vez, River no puede, se va de contra. Ahora sí, dígame, son 3 contra nadie. El pase hacia adelante no fue offside. Lo tiene Fabra de nuevo. Apenas afuera el remate del colombiano Frank Fabra. Llega el final. Pitana dice, se acabó. Ganó Boca 2-1. Con esta locura de los jugadores y el cuerpo técnico, el clásico 200 fue para Boca. Maidana le va a protestar a Delfino y luego escuchen a Gallardo con Pitana. Dale nada, no estamos jugando la vida, nunca más le digas pendejo. Nunca más le digas pendejo a Montiel. Nunca más le dijiste pendejo a Montiel. No le faltes el respeto. Después le voy a contar por qué. Le voy a contar después. No le faltes el respeto. ¡Pitana! 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 ¡Pitana!
Luego del festejo de los jugadores, entra Guillermo, se abraza con todos. Boca perfecto, 8 jugados, 8 ganados. Puntero absoluto del campeonato. Teníamos el país entero mirando por televisión porque lo dejan entrar, que le teníamos que dar una alegría. Creo que estos partidos, la cuota esa de, perdón la palabra, de actitud, de huevo, estos clásicos se sacan adelante como lo sacamos hoy. Se nos está haciendo costumbre acá, ya la segunda vez que ganamos acá. Hemos sacado una gran ventaja, pero no va ni el 30-35% del campeonato, así que a disfrutar porque hoy se jugaba el clásico. Se ganó, mirá, qué sé yo, no sé qué decir. Pero, ¿no? Sacan una y... contento de disfrutar esto con él porque es un amigo. La verdad es un amigo. Hemos formado una amistad, aunque él venga de estudiante y yo de gimnasia, hemos formado una amistad. Teórico empate de River. La pelota no salió. ¿La pudiste ver? No la vi, pero bueno. Una más. Se equivocó para los dos lados. Y bueno, por lo menos hubo un árbitro que se equivocó hoy. Y no 7. A mí me dijo un ex árbitro que es más fácil cuando viene todo positivo cobrar de que cuando no. Acá se ve. ¿Qué es más importante, convertir la Nacional o a River? Ay, si me lo decís ahora, a River, obviamente. A Lux, al arquero de River, ¿lo viste indeciso? Sí, creo que uno tiene que mirar los pies al arquero y se paró sobre la mitad, no se paró muy ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, ahí era el espacio, Magallán y Gol se me pararon ahí. Y sabía que era el palo. Tenía mucha fe, en el entreno había practicado muchas veces y había metido varios tiros libres así, y bueno. Las respuestas anímicas, la verdad es que no tengo ningún reproche porque los jugadores respondieron. Te hacen un gol, pasas a jugar con 10, venís de una derrota de Copa Libertadores, o sea, era el momento para derrumbarse, sin embargo no lo hicimos. Dimos la cara, creo que intentamos, lo que sí que los clásicos se ganan. Y hoy nos quedamos cortos. Es una semana que no estábamos acostumbrados a vivir. Las derrotas duelen en este club, porque no se venían dando y en esta instancia. Es una situación en la cual no va a fortalecer, se van a ver los hombres, se van a ver la gente que tiene carácter, la gente que realmente va a mantener la cabeza en temple para seguir adelante. ¿Es la semana más feliz que te ha tocado vivir como técnico de Boca? ¿La victoria de hoy y la alegría que te dio Lanús? No, el campeonato que tuvimos en Bahía. Mucho más. Sí. A esta altura del año, ¿Copa Argentina puede paliar un poco toda esta bronca? ¿O sentís que es tanto lo que ha perdido River en esta última semana? Sí, pero hemos perdido porque hemos jugado. Es así, es simple, ¿no? O sea, ¿por qué perdimos? Porque jugamos. Llegamos a una semifinal de Copa Libertadores, cosa que la perdimos porque estábamos en competencia y porque jugamos. Hay otros que no están jugando Copa Libertadores. Y bueno, se conforman con el campeonato. Y está bien que así suceda, pero nosotros perdimos porque jugamos. Hubiese sido peor no haber jugado esta Copa Libertadores, no haber ganado la Copa Argentina el año pasado, que todos querían ganar para jugarla, y a nosotros nos toca perder porque estamos dentro de las posibilidades. Lo único que nos queda es ganar la Copa Argentina, por más que para algunos sean, por ahí suene a consuelo, pero no, es otra de las cosas que estamos jugando. No queda otra, hay que seguir. Es la única manera que yo entiendo, la vida, no un resultado deportivo. ¿El beso a la pelota antes de patear, eso es una costumbre? ¿Se te dio ahí en el momento? Siempre. Creo que la pelota no hay que maltratarla. La pelota hay que consentirla porque es lo que nos da todo. Y soy así siempre que va a patear. Consiento mucho la pelota, la miro mucho. Y bueno, se dio un bonito gol y hay que seguirla consintiendo. Un mimo por el gol y la expulsión, pero igual, por lo menos fuiste uno de los jugadores más importantes del Superclásico, por eso el regalo. Nada, muchas gracias, muy contento. Creo que anhelaba eso porque venía de pronto unos partidos que de pronto la gente no queda muy contenta, pero yo siempre en lo personal trato de dar todo lo mejor de mí y nada, siempre dándole gracias a Dios porque es el que me da la luz para brillar siempre en cada juego. ¿Una definición del gol de Cardona puede ser? Le pegó bien,